estamos ya de vuelta, ¿verdad? Qué bien rápido. Pequeños problemas técnicos que nos suceden de vez en cuando, pero hoy estamos de nuevo con la secundaria técnica número 72, que nos va a hablar sobre trastornos alimenticios y la alimentación. ¿Quién quiere comenzar, chicos? Adelante. Bueno, pues la alimentación es un tema muy importante que nos preocupa a todos los jóvenes, ya que es cuando empezamos a decir qué van a decir de mí, qué piensan las demás personas, si estoy gordo, ya no comer como lo comían antes y ya empiezan a preocuparse más por el físico que por sus propias decisiones. A continuación, mi compañero Carlos y Alexis les hablarán un poco de cómo podemos tener una dieta balanceada para podernos nutrir mejor. Bueno, pues las dietas más que nada deben de tener proteínas, ya que las proteínas dependen mucho de la edad y el sexo. También se justifican las proteínas por el alto crecimiento de los tejidos musculares y óseos. Bueno, los minerales también. Hay una gran variedad de minerales, pero los más importantes son los que va a presentar a continuación mi compañero Alexis. Bueno, el primero de ellos es el calcio. El 45% de calcio se forma durante la adolescencia. La cantidad de calcio en la dieta de un adolescente no solo interviene en la edad y el sexo, sino también en la tasa de crecimiento óseo y otro tipo de tejidos. Los alimentos más ricos en calcio son el queso, el yogur, la leche, pero también los frutos secos y el pan contienen gran cantidad de calcio. Otro de ellos es el hierro. Es un mineral de vital importancia para la formación de tejidos musculares y sanguíneos. También es importante controlar los niveles de hierro en la adolescencia, ya que una característica puede provocar problemas de salud como anemia y leucemia. Los alimentos más ricos en hierro son el hígado, las yemas de huevo y las legumbres. Y el tercero es el zinc. El zinc se relaciona con el crecimiento del cabello y las uñas. Su carencia trae problemas consigo como lesiones en la piel o retrasos en la cicatrización de heridas, entre otras. Los alimentos más ricos en zinc son la carne, el pescado, el huevo, los cereales y las legumbres. Las vitaminas son necesarias para muchas reacciones y mecanismos bioquímicos que se llevan a cabo en nuestro organismo, ya que este no es capaz de sintetizarlas por sí solo. Bueno, a continuación también les hablaremos sobre los trastornos alimenticios. Los trastornos alimenticios tienen que ver principalmente con lo psicólogo, porque es cuando las personas tienen una imagen distorsionada sobre su cuerpo. Esto se presenta principalmente entre los adolescentes de 12 a 18 años, que es cuando se empiezan a preocupar más por su apariencia. A continuación, mi compañera Raquel les hablará un poco sobre la anorexia y la bulimia. Bueno, la anorexia es un trastorno psicológico que ofrece a las personas una imagen distorsionada de su cuerpo. A ver, checamos micros, está encendido. Ya está, bueno, adelante. La anorexia es un trastorno alimenticio que ofrece a la persona una imagen distorsionada de su cuerpo. Esto se caracteriza por el miedo obsesivo a engordar. Esto afecta principalmente a los adolescentes entre 12 y 18 años. Sus síntomas son peso por muy debajo de lo normal y pérdida de peso entre el 10 y el 50%. La bulimia. La bulimia es el comer excesivamente, seguido de un arrepentimiento. Posteriormente viene el vómito. Sus síntomas son depresiones, variaciones de peso y vómito después de lo ingerido. A continuación, mi compañera Liz. La adolescencia. La adolescencia es una etapa de poca estabilidad emocional en la que los hábitos adquiridos dependen más de la moda que de las propias decisiones. Cuando, fíjate que lo que nos estás diciendo es bien importante. Cuando nosotros vemos la televisión, y creo que a todos nos ha ocurrido, vemos modelos, ¿cómo son estas chicas que se presentan en televisión? Son demasiado delgadas. Demasiado delgadas. Siempre hemos comentado aquí en DGSTV que la cámara tiene un efecto óptico que hace que te veas 10 kilos más gordo, ¿no? Entonces, para que una chica se vea delgada en televisión, imagínense el peso que debe de tener. Independientemente de eso, la moda. Tenemos modelos que son altas, ¿qué más? Son demasiado delgadas. Delgadas, con un color de piel blanco,
digamos, un modelo que no corresponde a las mexicanas. Las mexicanas somos bajitas, somos más gorditas, morenas, y entonces nos hacen pensar que eso está mal y queremos ser como no somos, y sucede lo que nos estás tú comentando. Sí, también esto conlleva a la obesidad, que la obesidad es un exceso de tejido de grasa que es por comer excesivamente, sin límite. Y bueno, les daría unas pautas generales para tratar la obesidad, que son hacer ejercicio, la utilización de fármacos siempre y cuando sea bajo un estricto control de un médico, y tener una dieta balanceada, pero que las dietas no deben de ser muy restrictivas. ¿Qué más? A continuación, mi compañera Gwen. Adelante. Bueno, yo les voy a hablar de las dietas. Como vemos, los jóvenes quieren bajar de peso, entonces hacen sus dietas, pero ellos no se dan cuenta de cómo las están haciendo. Lo único que ellos quieren es disminuir su apariencia. Lo único que les puedo yo recomendar es de que antes de tomar una dieta, se traten con un nutriólogo o un especialista que sepa eso. Obviamente pueden comer de todo, pero no en exceso. Hagan sus dietas balanceadas y ricas en grasas. Ricas en grasas. Y rica, ay, perdón. No, al revés. Más bien ricas en nutrientes, ¿no? Pocas grasas. Sí. ¿Qué más, chicos? Adelante. Bueno, es que en esta etapa lo más importante para los jóvenes es la apariencia. Y ellos quieren tratar de imitar a las personas que no son. Y por eso conlleva muchos trastornos alimenticios, como puede ser la anorexia y la bulimia, que pues, te ofrece una imagen muy distorsionada de tu cuerpo. Pero pues eso solamente es psicológico, y pues también debería de existir una comunicación entre el padre y el hijo, para que pues le cuente él y su mamá lo lleve a un nutriólogo o un psicólogo para que traten esas perspectivas. ¿Ustedes saben cuál es el origen de estas enfermedades, por ejemplo, anorexia y bulimia? ¿Por qué se producen? Bueno, se producen más que nada porque tú te sientes, por las burlas de tus compañeros, más que pero nada ver, también. Yo les quiero preguntar, ¿a todos les hace el mismo efecto una burla? No. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, depende de esta, de la persona, ¿no? Ajá, exacto. ¿De lo que depende? Piense de... De sí mismo. De ella misma. Claro, de la autoestima, por supuesto. Entonces, cuando tenemos una autoestima baja, cualquier burla nos va a pegar. Y si te dicen gorda, ay, pero ya parece que el espejo se está haciendo más grande, ¿no? Y dice, ay, te estás reflaca, y ¡pum!, el espejo se hace chiquito, ¿no? Porque no hemos fomentado un amor a nosotros mismos. En la casa también podemos tener algunos problemas que hacen que nuestro concepto de nosotros mismos sea muy pobre. Y en el fondo de la anorexia, la bulimia, inclusive de la obesidad, hay un problema de autoestima bastante fuerte. Tú lo dijiste, hace falta una buena comunicación con los padres, en casos muy graves hace falta también el tratamiento psicológico, que va a ayudar a fortalecer la autoestima y, por supuesto, a corregir los trastornos alimenticios. ¿Qué más nos pueden comentar, chicos? Bueno, lo que nosotros comentábamos era de que hay veces que los papás, por trabajar, descuidan mucho a sus hijos, como en las mañanas, como nosotros vamos en la tarde, nos hemos dado cuenta que ahorita en la secundaria, muchos de los niños así como que van desnutridos, por lo mismo de que sus papás, como trabajan en las mañanas, no están al pendiente de sus hijos. A ver, yo les voy a poner un escenario, ¿sí?, para que aprendamos a ser empáticos. ¿Qué significa ser empático? Ponernos en el lugar de los demás. No alcanza el dinero en la casa. Papá y mamá tienen que irse a trabajar. Es lo que nos estás tú planteando. Los dos se van. Les dicen a los chicos, a ver, les dejan preparada la comida, tenemos sopa, carne, fruta, agua natural o agua de sabor. Y les dejan dinero. Entonces, a ver, ¿por qué te reíste? Ay, pásale el micro a ella, por favor. Bueno, porque lo que hacen los jóvenes es pues no comer y ir a comer chatarra. Por supuesto, esto es una elección también, chicos. Cuando, es cierto, hay muchos papás que de tanto a carga de trabajo, de otras actividades, no dejan una alimentación, no, descuidan la alimentación sana. Pero ustedes, chicos, también tienen el poder de decidir. También sería cosa de los niños, porque hay muchas veces que a los niños les da flojera prepararse su comida y se les hace lo más fácil ir a comer a la escuela cualquier cosa que puedan encontrar en la escuela. Las frituras,
las golosinas, pedir una pizza, ¿verdad? Sí. Que además ni la preparo. O lo más común sería una maruchan. Gol. Bueno, sí, las sopas instantáneas, no solamente de esa marca, hay otras marcas también, que además son muy, ¿saben cuánto tiempo tarda en digerir el estómago una sopa instantánea? Una sola sopa se digiere en un mes, sí. Porque se equipara, pásale el micro. Bueno, si la comes diario. Imagínate, porque aparte nutrientes, yo creo que no tiene, químicos, pero sí, todos son químicos, y realmente no nos está aportando ningún beneficio, pero es muy padre, les gusta mucho el sabor de las sopas instantáneas, ¿verdad? Pues sí. Bueno, imagínense a su pobre estómago, ustedes mismos, imagínense correr por un mes sin parar. Pues eso es lo que le están haciendo a su organismo. Ok, no escuchamos eso, ¿eh? Bien, ¿qué más nos pueden decir, chicos? Bueno, pues nosotros venimos con una propuesta. Adelante, perfecto. Nosotros hemos estado pensando, como lo dijo Wendy, en las escuelas, bueno, más en la nuestra, que bueno, estamos en una zona no muy alejada de lo urbano, pero sí hay muy poca gente que tiene bajos recursos para darle a sus hijos de comer. Y pues veníamos dándoles una propuesta de que en vez de poner frituras y chatarra, poner un comedor para que los niños se puedan alimentar sanamente en la escuela. ¿Quién dirigiría este comedor, chicos? ¿Ustedes mismos, los maestros, los papás? Pues serían la misma gente que vende en las escuelas, que vende las frituras y esos, que en vez de vender las frituras, que hicieran de comer. ¿Les platico algo que ha pasado en muchas escuelas? Sí. Cuando cambian la comida que se vende en las cooperativas por alimentos nutritivos, los chicos no las compran. Y piden frituras, y piden bebidas con pintura, etcétera. Por ejemplo, yo he visto, venden de repente fruta rebanada, fruta picada, algunas tortas bien hechas, y prefieren comprar frituras de estas bolsas enormes, pero además con cantidades industriales de salsa que les provocan gastritis, ¿no? Es autoeducarse, chicos, autoeducarse, saber qué me estoy comiendo, cuánto daño me va a hacer y cómo puedo cambiar. ¿Quién de ustedes come verduras? Honestamente. A ver, Atzael ya levantó la mano, acá Juan también. Ah, en los tacos, ¿verdad? Los nopales. Acá los maestros comen verduras, también Wendy, también. ¿En serio? Si les traigo ahorita unas tortitas de espinaca con queso. Sí. A ver, con hambre te comes todo. No. Tenemos aquí una mamá que acompaña a su hija, no sé si la podrían tomar, por favor. Pásenle un micro, la voz de los representante de los padres de familia. Sí, verdad. Señora, en su opinión, ¿a los chicos les gustan las verduras? Pues casi no, porque siempre se van por la chatarra más que nada. ¿Usted guisa verduras? Sí. ¿Qué tal la reciben sus hijos? Pues con le cuesta trabajo, sí, le cuesta, sí, porque luego dice, ay, ¿por qué verdura? ¿Y por qué esto? Y le digo, pues es que te la tienes que comer. Pero es que mejor haz otra cosa, ¿no? Pues es eso. ¿Qué es lo que prefieren comer sus hijos? Si les diera a escoger. Pues ella más que nada lo que le gusta es la chatarra. Ay, pero de comida. Sí, de comida es el pollo, lo que le gusta más, okay. La carne de res. En verduras, pues son la coliflor, las calabazas, los ejotes. Ah, entonces sí come. Sí, verduras. Pues a veces pasa a fuerzas que de... Si le pone una pizza y una ensalada de ejotes. Pues la pizza. La pizza. Sí, la pizza, definitivamente se va por la pizza porque... se pone por las salsas y todo eso, pero en sí, pues más la comida chatarra. Claro, y fíjense que en muchas ocasiones también los adultos hacemos eso. Sí. Decimos, pues los tacos tienen verdura, ¿verdad? Sí, no, y más que nada es por la comodidad de que, por ejemplo, los que trabajamos. Claro, entonces, la vida. Entonces, tiene uno que andar a la carrera porque el ritmo de la vida. Depende de los trabajos que tenga uno. Así es. A veces unos son de 8, de 12 o 24 horas. Entonces, pues, ese es el
problema también con ellos por no estar con ellos. Por eso yo les decía que también es su elección. Exacto. Ellos pueden elegir comer un cóctel de frutas, sí, o una bolsa gigante de sí, frituras, ¿no? Sí. Bien, muchas gracias. ¿Su nombre, señora? María Huitziltepos. Muchas gracias por comentarnos su punto de vista. Chicos, entonces, su propuesta es muy buena. Inclusive hay escuelas ya que son de jornada ampliada o de tiempo completo, que tienen comedor, que les preparan, les sirven alimentos nutritivos y saludables, supervisados por especialistas, por padres de familia y por las autoridades. ¿Qué les parece si ustedes no solamente lo mencionan, sino que hacen una propuesta real, a ver quién podría llevar a cabo organizar los menús, quiénes podrían llevar supervisar que todo esté higiénico, quiénes servirían en el comedor, ¿no? Eso ya sería algo un poco más formal que para proponerlo a su escuela, ¿qué les parece? ¿Sí? Sí. Y seguramente saliendo de aquí nada de chatarra, ¿verdad? Lo que queremos es seguramente maestros que nos acompañen, me los van a supervisar, por favor. Pásenle un micro, por favor, a la maestra. Si estos chicos vuelven a comer chatarra, me los trae y hacemos programa especial de chicos chatarra. Ok, lo vamos a estar supervisando para que ya, sí, su propuesta para mí se me hace un poco interesante. Así es. Realmente lo que comen son puras chatarras y eso no los nutre. Hay alumnos, por ejemplo, que no tienen el rendimiento escolar. Así es. ¿Por qué? Porque, cuando llegan con hambre, no desayunan, se comen cualquier cosa. Entonces, cuando uno está explicando o está haciendo, cuando está uno en la materia, ellos en lugar de estar poniendo atención, lo que hacen ellos es estar pensando qué voy a comer, tengo así hambre. Es. Entonces en el rendimiento escolar tampoco y nos afecta muchísimo, ¿no? Entonces los vamos a vigilar mucho. Vamos a tratar de hacer la propuesta con el profesor, con los directores, con los directivos y con los maestros para ver si se puede hacer algo para que ellos, porque ellos sí piden mucho la comida, la verdad. Sí se estaba vendiendo comida y sí la adquirían mucho. Entonces, vamos a ver la propuesta que le vamos a hacer al director, se la hacemos llegar desde aquí. Si nos está escuchando, pues la propuesta de que vendan comida nutritiva. Muy bien, muchas gracias, maestra. ¿Su nombre? Nora Juárez. Muchas gracias por su punto de vista. Yo quiero saludar a las escuelas que nos están acompañando. Alejandro, que desde tempranito está con nosotros. La secundaria técnica número 30, la 60, 13, 17, 56, 64, 5, 75, la 80. Gina, con nosotros también, la 39. Lulu Tech, ya te extrañamos, Lulu, no estabas en la mañana. La 100, la 22, la 55, la 6, la 15, la 12, la 44 y la 105, más todas las que se han agregado a lo largo de la transmisión. Muchas gracias por acompañarnos. Y les comentan de la técnica 64. Sintámonos cómodos con nuestro cuerpo y comamos saludable. No importa que estemos gorditos, no importa que seamos chaparritos y morenos, así somos y así nos queremos. ¿Sí? Así es que a decirse todos los días, a levantarse y frente al espejo, qué guapo amaneciste el día de hoy, ¿verdad? Eso se trata. La 15 nos dice, saludos a todos mis alumnos del tercero y atentamente el profesor Moisés. Gracias, profesor Moisés, que los está viendo. La técnica 13, la grasa y la sal destacan todos los sabores, por eso naturalmente atraen. La grasa es rica, el sabor de la grasa es rica, lo saladito también, pero no saben cuántos daños causa al organismo. ¿Han visto a estos, los que les dicen tlaconetes? Tlaconetes, ¿verdad, Juan? Así se decía antes. Los caracoles, cuando les echan sal, pues así le hacen a su estómago. Así se retuerce el estómago con tanta sal y tanto picante. Así es que imagínense, tengan esa imagen cada vez que le echen un litro de salsa a sus frituras. Saludos a la técnica 72 del maestro Moisés y su amigo Alejandro, que los estuvieron esperando. Hasta ahorita los están esperando, nos retrasamos un poco en la programación, pero están aquí con ustedes y los están acompañando. Un saludo. Ay, pero qué insípido, chicos. Los hubieran visto fuera del aire estos chicos, hasta estaban bailando casi, ¿verdad? Bien, ¿cómo andamos de tiempo? Tenemos ya 2 minutos. 2 minutos, chicos, para concluir. Sí, queremos mandar saludos. Adelante. A Lluvia, a Elvia, a Conchita,
a la maestra Angélica y a Lynn. Y a la maestra de taller, Marta. Muy bien, ¿qué más? También un saludo a todos los directivos de la 72, la mejor escuela. Muy bien, ¿quién más? ¿Más saludos? Al profesor Moisés y a Alejandro. Y a nuestros compañeros de salón. Muy bien, a todos los compañeros. A los del tercero I. Perfecto. Bien, pues yo quiero aprovechar este momento para hacer nuestro sorteo de director. Los directores que nos van a acompañar en el programa Ideas Directas del mes de diciembre, tenemos dos fechas, el 7 y el 14 de diciembre. 7-14 de diciembre. Me pasan la urna por acá y aprovechamos que tenemos mano santa. ¿Quieres corte? Ah, ok, bien. Vamos a un corte pequeñito. Regresamos en unos minutos aquí en DGSTV, TV Aprendiendo. Creo.